Es la hora en que la señal de Promo Estéreo toma el control, toma el control. Trayendo para ti la mejor información. Escucha y disfruta. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Este es su programa Te Invito a un Café y Algo Más. Yo soy Claudia Reyes y como todos los miércoles, les doy la bienvenida con una invitada muy especial. Esta tarde vamos a hablar de un tema sumamente importante e interesante, pero primero les voy a presentar a nuestra invitada, Ale Clausel. ¿Qué tal, Ale? Hola, Clau, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Oye, Ale, gracias a ti, en primer lugar, por haberla aceptado. Bienvenida a esta tu casa. Gracias a todos ustedes. Y bueno, antes que nada, quisiera que nos hicieras una pequeña presentación para que la gente te conozca. Yo te conozco bien, pero para saber un poquito de ti, dónde naces, dónde creces, dónde estudias, así cositas más importantes que nos quieras compartir. Ok, bueno, pues obviamente la trayectoria pues ha sido larga, ¿no? 57 años. Ay, bueno, no tenías que mencionar eso. No, sí, digo, cronológicamente son un montón de años, pero lo más interesante es la cantidad de información que uno va recabando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, yo soy originaria de la Ciudad de México, aquí ya nazco, crezco. Yo vengo de familia de yucatecos y yucateco y tabasqueño, mi papá era yucateco, entonces yo ¿y tu mami de Tabasco? Mi mamá de Tabasco, y ella muy pequeña se fue a vivir a Yucatán, pero ya se conocen en México, pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, yo tengo sangre yucateca por mis venas, sangre caliente. Mira, ¿no? Nunca me lo hubiera imaginado, sí, porque sí, además, sí. Pienso, eres una mujer alta. Lo que y pasa tenemos es que, la idea de claro, que los yucatecos son pequeñitos. No, claro, y mi papá era un señor alto también, muy bien parecido. Igual mi abuelo era campechano, vienen de Europa, ¿no? Entonces, pues hay una mezcla ahí que salió bonita. Me salió parece bonita. Bien. Yo nazco aquí en la Ciudad de México. Somos, mis padres ya en paz descansen. Tengo hermanos, sobrinos. Y bueno, pues yo crezco aquí en esta ciudad, una mujer con una niña. Chilanga. Chilanga, con déficit de atención e hiperactividad. Bueno, eso, ¿no?, ya es muy normal, ¿eh? No, pero en ese entonces no era normal. En ese entonces éramos catalogados como niños problemas. Exacto, porque no te diagnosticaban adecuadamente, claro, no. Y crecías tú con una bola de... De regaños. De estate quietos, de pon atención, es que no entiendes, no aprendes. Entonces esa parte para una persona como yo... ha sido algo duro con lo que hay que luchar, inclusive hasta con la gente, ¿no? Porque... ¿Y a qué edad te das cuenta de que...? Edad desde chiquita, ¿no? Yo era sumamente creativa, yo me podía inventar un cumpleaños en octubre, sí, una escuelita de la nada, iba, invitaba gente de una granja, y llegaban mis papás y estaba lleno de gente humilde en el jardín de la casa, pero yo decía, ¿sí?, que yo iba por una escuela, porque yo tenía un pizarrón y sillas de las fiestas de mis papás, entonces claro, pues yo pensaba que ya con eso ya se ponía una escuela, ¿no? Y pues así te puedo contar mil historias, ¿no? Aquí lo interesante es cómo ha venido siendo mi trayectoria, ¿no? Uh-huh. Yo estudio en el Colegio Liceo Franco Mexicano, uh-huh, en Polanco, ¿no? Hago muy buenos amigos ahí, uh-huh, muy, muy buenos amigos que hasta la fecha, seguimos en contacto y somos amigos, no nada más de Facebook. Sí. Somos cuates, ¿entiendes? Okay. Padre, y lo más lindo es que crecimos juntos, ¿no? Y cada quien, pues, tiene su historia, su dinámica. Y, pues, bueno, el tiempo va avanzando. Sí. Y vamos a ir metiendo, te quiero ir metiendo un poquitito al tema de hoy. Que es un súper tema. Es un súper tema, ¿no? Oye, mi querida Ale, tengo entendido tu familia es católica. Sí, claro. ¿Sí? Mi familia es católica como la mayoría de los católica, mexicanos. Apostólica y remona. Remona, ¿no? Y remona, sí, exacto. Pero tú te conviertes al cristianismo. Yo me convierto al cristianismo hace 7 años. ¿7 años? Hace 7 años, Clau, y te puedo decir que ha sido
lo más increíble que me ha pasado en mi vida. Ok. Después de mi hija. Oh, sí. No, perdón. Antes que de mi hija, es lo más increíble que me ha pasado, ¿no? Y luego mi hija, eso lo quiero decir. Sí, porque okay. Dios es el número uno en mi vida. Claro. O sea, es claro. Para mí es... Ahorita te voy a platicar. Yo creo que es el número uno en la vida de todos, mi querida Ale, pero algunos no se han enterado, ¿no? No, fíjate que no estoy de acuerdo contigo, Clau. ¿No? Efectivamente, sí, todos somos hijos de Dios y Él nos ama a todos y Él espera que lo busquemos. Pero hay gente que no cree en Él. Es a lo que voy, o sea, debería de ser la prioridad, ¿no? Simplemente creen que es... La Biblia es un... Es un instrumento que escribió el hombre. Como una guía. Y, no es como una guía, es la mejor guía que puede existir. Es como la consideran, pero desgraciadamente a lo mejor nada más la buscan en ciertos momentos. Totalmente. Y uno no puede acomodar a Dios según nuestra conveniencia. Claro. ¿No? Entonces, yo te voy a platicar un poquito mi camino, ¿no? Tu trayectoria. Yo creo y estoy convencida que en este mundo actual, no, todo mundo hay tal competencia que todo mundo es coach, todo mundo tiene que tener los títulos de los títulos de los títulos sobre los títulos, con el doctorado, con el diplomado, con la maestría, con el curso, una cosa impresionante. Pero además estarás de acuerdo conmigo que todo es express. O sea, ahorita ya todo es así de, ya, vamos a hacer, antes era el pastel y los ingredientes, no hombre, ahora ya hasta lo haces en el microondas. Como los supersónicos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y eso mismo pasa en todos los ámbitos. Por eso está la sociedad como está. Por eso está la sociedad como está. ¿Dijiste la sociedad o la suciedad? También. Y te quiero comentar una cosa. Fíjate que lo más hermoso es que mucha gente que me conoce, ¿no? Saben cómo soy. Saben cómo soy. Ale, la que nunca para, ¿sí? La que siempre está movida. Pero hay algo que me llevó, ¿sí? Hay algo que me llevó al camino de Cristo. ¿Ok? Hay algo que me llevó profundamente al camino de Cristo. Y el Señor a mí ya me venía preparando, ¿no? Okay. La gente cuando me oye hablar así no la cree. ¿Ya te iba mandando señales? Ya me iba mandando señales. Él ¿Y ya las me habías iba identificado? No. Ok. No. No entendía por qué a mí me pasaban ciertas cosas. Ok. Ok, yo decía, ¿por qué a mí Dios? Porque sí creía. Claro, creía en Él, claro. Pero creía en Él en la boda, en la primera comunión, en el domingo, si mi amiga me decía que fuéramos a la iglesia a oír tal coro porque habían unos chavos muy guapos. O sea, la como lo lleva la mayoría de la gente. Como algo muy cotidiano, muy... A mí me van a perdonar, pero bueno, los que saben, pues ya saben cómo me las gasto. La meno. Ok. Oye, y entonces, hace 7 años... Entonces te digo, yo ya empiezo el caminar, ¿no? Y todo, la pauta viene cuando muere mi padre. ¿Hace cuánto es? Hace 7 años. Ok. Cuando muere mi padre, ¿sí? La experiencia que yo viví, porque yo, a mí se me fue. ¿Ok? A mí fue a quien se me fue y eso fue lo que me hizo decir, Dios existe, porque lo sentí, porque lo viví y lo vi. Ok. ¿Me explico? O sea... ¿Nos puedes compartir un poquito más de esta Claro que sí. Mi padre se va de vacaciones con su pareja. Mi mamá ya había muerto hace muchísimos años. Sí. Se va con su pareja a Cancún. Ok. Perfectamente y totalmente sano. Ok. Ok, entonces, bueno, él llega a Cancún y a los pocos días, él llega un martes, para el viernes mi papá se empieza a sentir mal. Wow. La pareja de mi papá le llama a mi hermano, le dice, tu papá no se siente bien, bla, bla, bla. Entonces tenemos familia, como te digo, en la península. Sí. Entonces mi hermano le llama a un primo mío. Sí. Y le dice, mi papá está en Cancún con su mujer. Y está malísimo, se siente mal, grave. Está hablando incoherencias. Mi papá estaba sufriendo un derrame cerebral, wow. No una embolia. Okay. Entonces,
Para no hacerte el cuento largo, mi primo, con él coordina, contactan esto, el otro, llega una ambulancia, se lo llevan a una clínica y se llevan a mi papá. El caso es que, curiosamente, el neurólogo que le habían recomendado a mi papá allá, uh-huh. él había, mi hermano había estudiado con una de las hermanas de este muchacho, okay. en la Náhuac, en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues para no hacerte el cuento largo, mi papá estaba en terapia intensiva y llegó un momento que el doctor dice que había que hacer una perforación para drenar el, para drenar la presión del cerebro, guau, uh-huh. guau, guau. Entonces uh-huh. mi hermano le dice a este muchacho, le dice, a ver, si okay. tú fueras, si fuera tu papá, ¿tú, se la pondrías? ¿Tú qué harías? Que fuera tu papá con su edad. Mi papá acababa de cumplir 90 años. Wow. Ok. Entonces le dice, yo ya no le hacía nada. Entonces le dije yo a mi hermano, me parece muy correcta tu apreciación. Tiene 90 años y él va a vivir, Dios va a decidir si vive. Porque además me estás hablando de un hombre sano, La noche completo. Anterior había jugado billar con unos muchachos, en wow. la mañana mi papá había jugado voleibol, wow. mi papá fue siempre un hombre, muy activo. Además de muy guapo, muy activo, o sea, era un señor que no usaba ni lentes para manejar. Wow. Delgado, no era panzón, era guapote, parecía, todos mis amigos le decían que parecía actor de Hollywood, o sea, de verdad, wow. mi papá era un hombre a todo dar, ¿no? Entonces, bueno, pues llega el momento en que le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Está en terapia intensiva, si ya no le vamos a hacer nada, que lo bajen en una habitación, uh-huh. porque yo no quiero que me avisen que mi papá se murió y yo estoy en el Oxxo, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿sí? bueno, pues que ¿quién se va a quedar esta noche con papá? Entonces dice mi hermano, yo. Bueno, pues todos nos vamos a casa de una de mis sobrinas que vive ahí en Cancún, sí. etcétera, etcétera. Y y de repente, antes de que nos vayamos, mi hermano me dice, oye, Ale, ¿tú te quedarías con papá hoy en la noche? Me dice, estoy cansado, bla, bla, bla. Le dije, sí. va, claro. Déjame nada más, voy a la casa, me cambio, me pongo unos pants, etcétera. Era la noche de la votación de Hillary Clinton con Donald Trump. Okay. Fue ese día, sí. esa noche, ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento largo, a lo que vamos, para sí. podernos ir metiendo al uh-huh. tema, ¿no? Porque, pues, o sea, se van a decir, oye, ya me haces historia, algunos. Entonces, no todos. Entonces, me quedo yo, ya llego al hospital, está la cama de mi papá. Obviamente, pues, Cancún, aires acondicionados, uh-huh. la ventana abierta y un edificio lleno de aires acondicionados. Uh-huh. ¿No? Entonces dije, ay, qué fea vista tienes, papi, mi papá. No estaba sedado, pero estaba ya dormido. Dormido, ¿no? Entonces tenía un pequeño respirador, no estaba entubado, nada impresionante, nada, ¿me entiendes? Entonces entraban acá, yo le daba agüita en la boca con una jeringa, esperando qué iba a pasar. Ok. Ok. Eso fue un lunes en la noche. Uh-huh. Cierro la cortina del cuarto de mi papá. Busco una silla para poner a su costado. A mi papá le encantaba Frank Sinatra. Ok. Pongo la televisión y veo que está ganando Trump. Entonces le digo, no, si ves que está ganando Trump, te me mueres. Mejor le apago. Que le apago la tele. Ok. Y me siento junto a él y agarro mi teléfono. Y dije, le voy a poner música de relajación. Mi papá no había abierto los ojos desde el viernes. Ok. Ok. Y dije, ¿pero por qué le voy a poner música de relajación si le gusta Frank Sinatra? En eso le pongo Frank Sinatra aquí al costado cuando veo que los ojos de mi papá se empiezan a mover. Wow. Entonces empiezo a abrir los ojos, entonces me pongo yo frente a él, papi, soy yo, pa, hola, pa, soy Ale. Y lo vi que me miró. Y ahí empieza la historia. Entonces, le pongo I got you under my skin. Y en eso lo agarro yo y le digo, papito, este es por los dos. Esta te la canto a ti, ¿no? Uh-huh. Para esto antes había yo bajado a la recepción, perdón, porque esto es sumamente importante. Dije, necesito buscar un padre. Ok. Pero no para que le venga a dar los santos óleos o no. eso, porque yo no sé cómo funciona eso. Ok. Alguien que venga a ofrecerle unas palabras de Dios, fíjate, ¿no? Sí. El caso es que bajo había habido un accidente, entonces me dijeron que había habido ahí un hermano fraile que se había ido a comer unas tortas. Entonces le dije, dígale por favor que cuando llegue que me busque. Entonces subió a la habitación antes de que pasara todo esto con su Biblia pequeñita. Sí. Y yo me paré junto a mi papá y le dije, léele algo, lo que quieras. Wow.
inunda esta habitación con la presencia de Dios, fue lo que le dije. Yo, ¿de dónde me estaba sacando esas cosas? Okay. Cuando esto ya, te digo, ya termina, él se va, prendo una lamparita que había, uh-huh, lucecita blanca en una como tocadorcito, cierro la puerta del baño, ya canté con mi papá, etcétera, etcétera. Uh-huh. Cuando termina la canción, yo veo mi papá está acostado al frente. La habitación comenzó a tomar un tono sumamente brillante, color ámbar. Imagínate un tono ámbar brillante. Uh-huh. Yo entré como en un estado muy extraño, porque fue una sensación que yo nunca había vivido. Yo nunca había tenido un encuentro cercano con la muerte. Okay. Yo era una mujer que a mí la muerte me aterraba. Okay. Yo lloraba de pensar que me iba a morir. Okay. Okay. Uh-huh. Cuando de repente empiezo a ver que mi papá me miraba, entonces yo le empecé a dar gracias a mi papá. Papi, estamos aquí todos. Está Maite, Manu, Dani, o sea, todos los sobrinos. Estábamos casi todos, ¿me entiendes? Sí. Cuando empiezo a ver que empieza a mirar al frente, mi papá me miraba, yo estaba al costado de él. Y luego miraba. Me miraba y miraba al frente. Y me miraba y miraba al frente. Entonces yo volteaba a ver a donde él miraba, sí, ¿no? Claro. Y veía cómo la luz se empezaba haciendo más grande. Expandiéndose. Y entonces, cuando empiezo a ver que miraba hacia del frente, y a mí ya me miraba menos, dije, ya vinieron por él. Ay, qué hermoso. Fíjate lo que pensé, ya vinieron por él. Uh-huh. Lo abrazo, le doy las gracias, le digo, eres un tipazo, fuiste un señorón. Señor, te pido. Cuando de repente hace esta mirada así, se queda viendo al frente fijamente y yo lo abracé y volteé con él, pero obviamente yo no veía nada, sí, más que esa luz brillante. Claro. Y veo que hace, nunca había visto una mirada de tanto miedo. Le vino una mirada de miedo y ahí lo abracé y le dije, papi, ya vinieron por ti. Vete tranquilo, el Señor te está esperando. Te amo mucho, bendiciones. Hace esto, así. El último aliento y cierra los ojos hasta abajo, wow, Claudia. Entonces, ahí fue donde dije, gracias, Dios. Wow. Empiezo a llorar yo de una manera. Toda mi energía, porque además iban a entrar los doctores, uh-huh, los médicos vieron todo mi... Tu numerito. Mi numerito. O sea, perdón que lo digamos así, pero fue una cosa muy fuerte. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando salgo con las piernas que hasta me temblaban, claro, dije, Dios existe. Porque es más fuerte. Dios existe. Acto seguido, pues yo ya me quedo medio más cruzada de cal de lo normal, ¿no? Y pero me dio una tranquilidad de... Sí, porque sentiste esa paz, ¿no? Porque lo viví y dije, no, o sea, se lo está llevando Dios. Mi papá fue un hombre que creyó mucho en Dios. Y él siempre me decía, porque yo le decía, es que a mí Dios no me pela. Oye, pero qué afortunada de estar... esos últimos momentos. Mi hermano era el que se iba a quedar. Y Dios dijo, no, a la que necesito es Ale. Y él te lo pide, claro, así de última hora, claro, además. Claro, o sea, Dios, fíjate cómo trabaja Dios. Claro. Acto seguido, sí, ya que yo ya estoy en Cancún, unos meses antes yo me había encontrado un guapín que hoy por hoy es mi pareja, ¿no? Ok. Entonces, él es pastor evangélico, ministro del evangelio. Okay. Ya lo conocías. Yo ya lo conocía, pero yo no lo conocía, fue una cosa desde que yo tenía 17 años que fue así de que, ¡ay, mi bombón! ¿Sí, pero nunca hubo? No, nunca hubo nada y ya nos encontramos un par de ocasiones durante nuestra vida, sí, o dos o tres veces, sí, pero y nos mirábamos, pero nunca hubo nada. Okay. Acto seguido. Sí. Yo me voy a ir a vivir fuera de México, yo me lo encuentro en un restaurante. Y lo vi y dije, el guapo de toda la vida, uh-huh, ¿no?
Yo te digo, todavía no pasaba lo de mi papá. Ok. Ok. Y le di mi tarjeta. Ok. Llámame, estoy aquí, no sé qué, no sé cuánto. Me llama, no vuelve a aparecer en escena. Muere mi papá y a los dos días me marca por teléfono. ¿Cómo crees? Corazón, ¿cómo está? Acaba de morir mi mamá, mi papá, estoy en Cancún, bla, 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 voy a ir a México, nos vemos, sí, nos vemos. Entonces él, comienzo a hablar con él. Y le empiezo a platicar de las cosas que me empiezan a suceder. Uh-huh. Y él me empieza a compartir su experiencia. Okay. Entonces, dije, esto no es casualidad. Claro. Porque podríamos tener 25 programas sí, más contándote sí, historias mías. Las, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, él me hace este regalo, que es el mejor regalo que he tenido en mi vida. ¿Qué es tu Biblia? Es mi Biblia. Okay. ¿No? Entonces... No, ojo, no soy ni ratón de iglesia, ni de la vela perpetua, ni vengo aquí a querer convencer al mundo. No, no nos vas a convertir. No, esto es una decisión muy personal. Ok. Y lo más padre es porque, si lo digo yo, ¿sí? Es porque es. Ok. Porque si no, yo no estaría aquí. Número uno, yo no estaría aquí cumpliendo un sueño, de lo cual había tenido muchas ganas de volverlo a hacer, de poder estar atrás de un micrófono y pasaron años, Claudia. Claro. Y esto es un regalo que el Señor me está dando a mí. Claro. Pero no vengo a hablar nada más de mí, ¿ok? Uh-huh. Yo no vengo a hablar de mí. Yo, la gente que me conoce, tú sabes que yo vivo de la cocina. Yo lo sé. ¿Me entiendes? Pero vivo de la cocina gracias a él. ¿Y qué cocina? Gracias a él. Ese es otro tema. Él es el que me dio un talento. Ok. Sí. Vale. Entonces, empiezo yo a armar el rompecabezas. Uh-huh. ¿Por qué me empezaron a pasar ciertas cosas? Uh-huh. ¿No? Entonces, este hombre maravilloso me pone en mis manos este libro. Ok. Y me dice, léelo de atrás para adelante. Entre que estaba que sí, que no, que sí, que no, me dormía, me aburría, uh-huh. De repente me erizaba cuando me hablaban de Dios, porque uno quiere seguir haciendo su santa voluntad, porque esto es un compromiso. El tener relación con Cristo es un compromiso, no es porque vas a ir todos los domingos a congregarte a un templo. No. O sea, si lo puedes hacer, qué padre, porque también hay lugares muy padres, lugares muy chafas. Yo diría que más bien se trata de mantener tu propio templo limpio, ¿no? Pero todos los días. Es un equilibrio, uh-huh. Es un equilibrio que él nos da, uh-huh. ¿Ok? Entonces, pues empieza a pasar el tiempo y yo me empiezo a involucrar. Obviamente, él me empieza a compartir la palabra. Claro, es una retroalimentación. ¿No? Y me empieza a interesar. Uh-huh. Y él como ministro, pues me empieza a dar ciertas cosas, pues a lo mejor un poquito más avanzadas que el ver el programa de enlace donde, sí, está padre, está bien, yo no critico nada de eso, cada quien, me explico. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, Yo vengo aquí a compartir una experiencia personal y hacerles una invitación que viene de allá arriba. Ok. ¿Me entiendes? Entonces yo me empiezo a meter y empiezo a ver cómo esto empieza a funcionar. Eso. Acto seguido, yo ya estando metida, sí pero no, uh-huh. ¿Ok? Sí pero no. Sí. Me viene una enfermedad a mí. Wow. ¿Ok? Donde estuve sumamente delicada de salud, que ya eso ya ni quiero mencionar qué fue lo que me pasó. Exactamente. Muy, muy delicada de salud. Donde yo me aventé 6 meses prácticamente en cama de una semana, podía ser que a lo mejor tuviera un día bueno. Wow. Un día bueno, entonces obviamente caí en una depresión. No, pues es que... espantosa. Sí, sintiéndonos bien. Viene veces, la pandemia, entonces pues nadie ni que me fueran a visitar. Ok. Ok. Sola, yendo al doctor una vez a la semana. Okay. A que me hicieran unas limpiezas que me tenían que arrancar porque tenía tejido muerto, etcétera, etcétera. Okay. Con unos dolores, Claudia, en la cara, sí. Que yo lloraba. Yo lloraba, o sea, aprendí a inyectarme yo sola en la pierna, 4:00 a.m. Yo decía, Dios de mi vida, necesito para el dolor. O sea, muy mal. Sí. Recuerdo perfectamente bien que pasa Navidad, mi hija estaba conmigo.
Y y obviamente como buena jovencita, pues me dice, mamá, yo me voy a ir a Acapulco, ¿me entiendes? ¿Qué vas a hacer tú? Mi pareja estaba también, estaba con sus papás, si mal no recuerdo, algo, no, él estaba en su casa, perdón, pero pues era la pandemia, ¿no? Entonces yo estaba sola en mi casa. Ya. Y el 31 de diciembre en la noche, con un dolor, yo ya no podía más, Claudia, ya no podía más. Y agarro mi Biblia. Uh-huh. Cierro cortinas, todo el mundo, ¿qué vas a hacer? Vente a mi casa, ¿no? ¿Cómo vas a estar sola casi, sí, no? No, no, yo, aquí vamos a estar dos, pero ven, yo decía, no. No. Pues entro en catarsis. Ya. Entro en catarsis, abro mi Biblia, me pongo a leer, y me empiezo a quebrantar y a llorar, y a decirle, si realmente existes, yo necesito que me cures. Yo no puedo estar yendo una vez a la semana al doctor, mi mesa de noche era así de medicamentos, sí, lavados, o sea, mi vida se había convertido en algo que nunca imaginé. Un martirio, porque además me quedé en los huesos, en los huesos, flaca. Que de por sí tú siempre has sido muy delgada. No, la primera vez que yo me vi el esqueleto. Sí. Que dije, o sea, mi pantorrilla era del hueso de mi muslo. Wow. Era un hueso con patitas. Ok. Y dije, Señor, si en realidad existes, yo necesito que me cures. Yo necesito ser tu testimonio. Me dije, yo no vuelvo a poner un pie en el doctor. El que me va a sanar eres tú. Y vaya que me mandó un buen médico. Pero ese médico hizo lo que tenía que hacer. Pudo. Porque el resto... Yo dije, yo no vuelvo a ir. Tú sabes el dineral que era semana tras semana, más medicamentos, más... consultas. Se fue una fortuna en eso. No, y además me imagino sin poder trabajar. Claro. No, era pandemia. Pero yo, con el aire frío, no lo podía respirar. Me empezaba un dolor como si hubiera comido algo muy helado. Todo es muy desagradable. Me la pasé muy mal. Claudia. Sí. Al día siguiente. Ok. Al día siguiente. No te estoy hablando de... Al día siguiente. Cuando yo desperté ese primero de enero del 2021, me sentía diferente. Wow. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que el Señor entró por completo a mi vida, a mi restauración, a hubo una transformación. Totalmente. Wow. Y de ahí empieza mi transformación. Mi transformación. Y por lo cual se me llena la boca de hablar de él. Y, pero sobre todo algo, Clau. La gente, lo veníamos conversando ahorita tú y yo, antes de empezar el programa. La falta de amor por los, el uno por el otro. Bueno, él es la pregunta de eje de este programa, ¿no? La ausencia de Dios en la vida del ser humano. ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente? Yo me di cuenta que el haber querido hacer mi vida, toda mi vida, mi santa voluntad, me llevó a una cantidad de toma de malas decisiones, ¿ok? Que si hoy por hoy, porque a toda la gente, si tú le preguntas, ¿qué cambiarías de tu vida? Toda la gente te dice, ay, no, yo no cambiaría nada. Yo no cambiaría... No. Bullshit. No, yo creo que sí cambiaría. Yo creo que sí, y si no, modificaríamos. Exactamente. ¿Ok? Si no cambias, dices, ok, a lo mejor si no lo cambio, y si en lugar de irme por la derecha me hubiera ido por la izquierda, me hubiera tocado menos baches. Sobre todo lo que acabas de mencionar, la toma de decisiones, que es tan importante, ¿no? Entonces, ¿qué modificaría Ale Clausel? Haber conocido a temprana edad a Cristo. Ya. Eso es algo... Que te hubiera gustado. Me hubiera encantado conocer a Cristo jovencita. Pero no de la manera en la que... Porque te voy a decir que toda la gente ya... Tú ya ves al pastor en la iglesia que ya es millonario y que ya es esto. Pero la gente no te habla del proceso. Eso. ¿Ok? Y eso es algo que a mí... Siento yo
que por eso mucha gente no le entra, porque ya están viendo a la gente... El producto terminado. El producto terminado pero, o el producto comercializado terminado. Exactamente, pero es un proceso largo, doloroso. Muy doloroso. Y lo mencionaste, de mucho compromiso, que yo creo que eso es a lo que... Te quisiera leer un pequeño pasaje vuelta, que hoy ¿no? mi pastor a ver, me dijo. ¿Sí? Compártenos. Hablando de lo que está sucediendo en uh-huh. esta época, ¿no? Uh-huh. Todo lo bueno es malo, uh-huh. ahora todo lo malo es bueno, y lo malo quieren a fuerza que sea bueno. Ay, no, es ¿okay? que traemos una escala entonces, de, en la segunda un poquito tergiversada. Y fíjate... Uh-huh. Lo más padre es que en este libro tú encuentras todas las respuestas de todo lo que quieras, de todos los tiempos, de todo. Ok. ¿Qué nos vas a En segunda de Timoteo, capítulo 3, el carácter de los hombres en los postreros días. Los postreros días son los tiempos que estamos viviendo ahorita. Ya. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Uh-huh. ¿No? Sin afecto natural. Sí. El querer a tu prójimo de a de veras. ¿No? Es como hipocresía, ¿no? Como... Afecto natural. Uh-huh. Implacables calumniadores. Interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow. Esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Oímos en internet un chavo ayer, 16 años, que gana $300,000 mensuales, y volteo y digo, ¿cómo que 16 años con $300,000? O sea, no, un chavo que no es ni Taylor Swift, ni nada, ni nadie de ellos, ¿no? Haciendo movimiento, vendiendo carros, ¿qué hace un muchachito de 16 años? Con esa cantidad de dinero. Con esas cantidades de dinero. Yo te puedo decir, corromperse. Corromperse. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ausencia de Dios en nuestra vida? Dicen, ¿por qué si Dios existe hay guerras? ¿Y por qué si Dios esto sucede lo malo? ¿Y por qué si Dios, yo creo en Dios, mandó a que esto pasara? Uh-huh. Dios tiene un propósito en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Uh-huh. Todos estamos sentados en su mesa, nada más que cada quien en diferente silla. Exacto. Okay. Eso cada quien en diferente silla. Okay. Entonces, para poder entender esto sencillito, todo lo que está sucediendo es la falta de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Claro. Yo el año pasado me bautizo totalmente en agua. Ok. La sensación... Se siente. Claro. Se vive. Quien te dice, no siento nada, es porque no cree y porque no es cierto. Así es. Porque lo viví y lo vivo todos los días. Y lo más importante, claro, es lo que me ha dado esperanza y fuerza. Que eso es. Yo no soy predicadora, básica. Ni no. soy pastora. No, no yo, pero o sea, lo has vivido en carne propia y entonces yo, tienes el claro. testimonio de primera mano. O sea, no es algo que le pasó a tu vecina, o sea, es algo que a ti te sucedió. Hay mucha gente sin esperanza en estos tiempos, Claudia. Mucha gente sin esperanza, mucha gente sin ganas de vivir, mucha gente sin ilusiones, mucha gente que ya perdió la capacidad de asombro. Qué triste, ¿no? Las mujeres sobre todo, fíjate, que eso era algo que ayer comentaba,
¿Cuál es el primer contacto que tenemos los seres humanos cuando venimos al mundo? Nuestras madres. Nuestras madres. Uh-huh. ¿Qué cantidad de feminicidios hay ahora? ¿No? Así es. ¿Qué culpa tenemos nosotras las mujeres? ¿Qué estamos haciendo con los hombres? Así es. ¿Qué es lo que estamos creando nosotras las mujeres? ¿Qué clase de monstruitos, no? Estamos. ¿Y qué es eso? Uh-huh. Mujeres que no quieren tener a Dios en su vida y aceptar el rol de mujer. Sí. La nueva frase, la mujer empoderada. ¡Ay, cómo me gusta eso de la mujer empoderada! O sea, me da una risa. La mujer empoderada. ¿No? Hijos solos, con nanas, choferes, sí, escoltas, abandonados. Y con un montón de recursos para hacer. ¿Para qué? Para ir a psicólogos, para reponer carros chocados, sí, para pagar clínicas de rehabilitación, sí, para pagar alcoholímetros, para sacar a los chavos de la cárcel, para pagar abogados, para transarte, sí, al vecino. ¿Y qué es todo eso? La falta de Cristo en la vida de un ser humano. En las vidas. ¿Qué pasaría si quitara el mundo las leyes? Uy, dijeras, tenemos que regir al mundo con una sola ley, con una sola ley. Eso. Por favor, con una sola ley. Esto no tiene sexo, no tiene, no tiene posición social, uh-huh, no tiene raza, no tiene. Esto es universal, para cualquier persona que quiere vivir es en universal, paz. Es al alcance de todos. Totalmente, uh-huh, totalmente. ¿Y sabes qué? Que funciona. Uh-huh. Y funciona muy bien. Y la ausencia de Dios, porque dicen, ¿qué es la bondad? La ausencia de la maldad. ¿Qué okay es la luz? La ausencia de la oscuridad. Que okay, en la oscuridad, la ausencia de la luz. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando uno se la pasa haciendo su propio capricho, su propia ley, cachondeando el pecado, porque esa es la palabra, claro, cachondeando el pecado, sí, ay, no pasa nada, me gusta la vieja, oye, de mi chavo, ni que fuera tan malo, ah, ni que fuera tan malo, que tanto es tantito, claro, ay, no va a pasar nada, ay, sí, bueno, terminamos en la cama, o sea, ya, ay, es algo, sí, como cotidiano. Vamos normal a comer y luego nos vamos a la cama. Órale, ahí va, perfecto. Pero entonces no comamos mucho porque si no, entonces ya no voy a poder. Sí. ¿No? Sí. Y lo ves en los comerciales, y lo ves y en lo la ves calle. En todas partes. Y ¿no? Te enteras de unas cosas, todo lo que está pasando a nivel mundial. Como que hay una tremenda promoción de la satisfacción inmediata, sin tomar en cuenta las consecuencias. Así es como yo lo percibo. Es lo que te acabo de decir, ¿no? Infatuados, amadores, vamos, de los deleites. Vamos a satisfacernos, claro, ya después nos preocupamos. Ya después vemos si causamos daños secundarios o no, en lugar de pensar desde un principio qué consecuencias pueden traer nuestros actos. Tremendos, Claudia, y te lo digo por experiencia. Y porque para mí es importante que lo que yo transmita sea algo que llegue a inspirar a personas que sienten que ya lo han probado todo. Que es como si tuvieran un gran vacío. Constante. Es una fuga constante. Uh-huh. Lo acabas de decir. Un gran vacío en el alma, puede ser. Tienes ahí una gotera. Una gotera. Exactamente. Se te está saliendo. Que todo el tiempo, todo lo que tú absorbes, que me voy a ir a la meditación del. Está padrísimo. Todo eso nos hace bien a nosotros. Y se va drenando, ¿no? De alguna manera. Y te quedas otra vez. Bíblicamente, vacío. Dice, no solo del pan vive el hombre. Y todos hemos escuchado esa frase. Así es. Y tiene toda la razón, porque desde el que yo empecé a alimentarme de la palabra, tu vida cambió. Mi vida ha cambiado de la noche a la mañana. O sea, ha sido un proceso que, además de todo, yo no puedo creer. Como te decía, la gente no te habla del proceso. No. Entonces, yo lo que quiero es que la gente entienda
Yo no estoy ahorita, o yo sea, no la gente te habla del resultado, claro, pero no quiere tocar el proceso, tema del proceso. Claro, porque... y creen que el proceso es de la noche a la mañana. No, claro. No. Es un tramo muy angosto, muy angosto, sí, que te lleva a un final totalmente feliz, que es la vida eterna, ¿sí me entiendes? Que, y el purgatorio, no hay una sala de espera. A ver, aquí espérate, Dios está revisando tu folder, sí, para ver si te vas para arriba o te vas para abajo. No funciona así. Es, okay. O crees o no crees. Exacto. Dios no le gusta la gente tibia. A Dios le gusta o la gente caliente o la gente fría. Sí. Pero los tibios los va a vomitar de su boca. Okay. ¿Me entiendes? Es igual. O sea, yo quisiera tocar el piano, pero ya llegar, sentarme y tocar la quinta de Beethoven. No, pues, mamá. Primero tienes que empezar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hay que practicar todos los días. Exactamente. Hay que dedicarle tiempo, constancia. Totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, para todas esas mujeres que sienten desesperanza en el corazón, que van a la meditación, que van al pilates, que van a al retiro de no sé qué, que van al yoga. Todo eso está bien porque nos hace bien, al cuerpo. Claro. Pero ¿por qué buscamos todo eso? Porque seguimos teniendo un vacío. Somos corazones y vidas fracturadas. La mayoría de la gente. A ver, ahí va la pregunta del día. Venga. ¿Puede el hombre vivir sin Dios? No, claro que puede, pero le va a ir de la fregada. Y quién sabe cuánto tiempo pueda. Exactamente. De que puede, puede. El Señor nos dio libre albedrío. Albedrío, sí. ¿Ok? Ahí fue Eva, se tragó la manzanota, Adán andaba papando moscas. Yo tengo ahí unas dudas, ¿eh? Porque... Tú sabes la, que... La historia creo que está un poco distorsionada. Mira, corazón, como te digo, necesitaríamos un chorro y además que tienes tú también ahí un número, un pastor personal que te puede atender las 24 horas del día, mi amor. En el buen sentido de la palabra. Y nos lo puede explicar. Y lo puede explicar a él, ahí te voy. A él lo puedes invitar la próxima vez. Claro. Porque con él te vas a meter mucho más deep. Pero este es un programa para mujeres, ¿lo vestimos de mujer o qué? Lo vestimos de mujer. Híjole, sí va a ver medio raro. Un poco tosco. Entonces, fíjate, entonces, hablando, un programa para las mujeres. Sí. Las mujeres traemos un peso grandísimo desde los hijos. Tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad. La educación. Entonces, ¿qué te queda? Volverte una hija de la tal por cual y volverte empoderada, ¿no? En lugar de agarrarte de lo que realmente vale la pena. Sí. De lo que realmente te va a dar una respuesta, de lo que realmente te va a dar una fuerza. ¿Me entiendes? Porque te va a dar una fuerza que no te imaginas de dónde va a venir, de dónde va a provenir. Cuando te hablo de un proceso, yo quiero invitar a la gente y decirle que esto no es mentira, es lo único que va a llenar sus corazones, Claudia. Aquí, cuando dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz no es como la que ustedes se dan. No. No. Es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento, que viene muy de adentro. Muy de adentro. O sea, toda la gente te dice, ay, siento una paz. No, estás en la playa. No, estás a gusto. No, la paz espiritual es otra cosa. La paz espiritual no es, son paces, hay paz espiritual que porque te la da la meditación, el esto, el otro, sí, pero esa es una paz momentánea. O un retiro es algo más porque profundo. Sales y rápidamente con cualquier cosa te vuelves a volcar en ira. Te contaminas. Cuando tú empiezas a conocer la palabra, empiezas a medir tus palabras. La lengua es el músculo más poderoso que tiene el ser humano. Y vaya que yo he sabido usarla. Sí. Tuve un evento hace unos meses. Donde yo, siendo cristiana, sí, no sabes cómo para mí marcó, porque me fui. Okay. Y perdí los estribos y me le fui a una persona con la pura lengua. Ok.
para la noche ya estaba yo pidiendo disculpas, uh-huh. obviamente. ¿Por qué? Porque me dejé llevar. Claro. ¿Y qué es lo que a mí me mantiene enfocada en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que decir, en que yo pienso todo el tiempo cómo hubiera actuado Jesús en mi lugar? Uh-huh. Cuando llegan y te dicen, él no se ponía el tú por tú con toda la gente, él daba respuestas certeras y precisas. Uh-huh. Se enojaba y mandaba también a calacas a quien él sentía, él decía, sí, fuera, también, ¿no? Pero sí. Pero esto te hace llevar a aprender a tener un dominio propio. Claro. Que eso es lo más difícil. ¿Es el temple? El dominio propio es el temple, es uh-huh. la paciencia, sí. es la aceptación, uh-huh. son muchas cosas. El dominio. Resignación. Muchas cosas, pero sobre todo el no dejarte llevar nada más a lo bruto. Claro. ¿Me entiendes? No dejarte llevar a lo bruto. Oye, y ahí te va la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando vivimos apartados de Dios? Hay un diablo, ¿ok? Satanás, sí. el mal. Sí. El mal. Sí. Satanás fue el ángel que fue expulsado. El ángel caído. Efectivamente. Entonces, ¿dónde queda él? Porque sí. Satanás no está aquí en la tierra. No. Satanás se queda en el aire. ¿Qué es el aire? Okay. El internet, los medios, okay. todas esas cosas, la información, los vicios, todo lo que viene, agarrado, que se queda agarrado de la mano de la tecnología, vienen cosas muy buenas y también muy malas. Entonces hay que entender una cosa, uh-huh. que ¿a qué viene el diablo? Es que el diablo no existe, no, claro que existe. Claro. Por supuesto que existe, porque hay un chorro de gente que dice, me topé con una persona y no manches, tenía el diablo en los ojos. Claro, es gente que no tiene a Cristo en su vida, que no tiene a Dios en su vida. Sí. ¿Ok? Ojo, nadie llega a Dios si no es por medio de su Hijo. Ok. Es que mucha gente dice, no, es que yo creo en Dios, pero no creo en Cristo. Ok. Sí. Entonces no me va a oír. Te tengo noticia, no te va a oír. Por eso lo mandó a la tierra. Ok. Por eso sufrió en la cruz. Claro. Por eso murió por nosotros, ¿no? Para. ¿Tú has visto la película de la Pasión de Cristo? Ay, sí. Te soy sincera, no. Hay escenas que no las aguanto. Bueno, cuando yo me volví cristiana y después de que me bautizaron, sí. yo recién la volví a ver. Sí. A mí me pasó como de noche, mi tío. O sea, sí, ay, sí, está no muy le, fuerte. No ay. Le pusiste mucho. Tú no sabes, cómo cuando la vi en Semana Santa el año... La disfrutaste diferente. Lloré y lloré. Porque además es una película llena de simbología. O sea, llena de lo que es el amor. Uh-huh. El amor puro, lo que es, lo que los hombres somos capaces de hacer, traicionar... Mentir, darte la vuelta, robar, decir sí, yo no, estoy aquí, no hay. No, claro. Asesinar, yo puedo decirte que he sido una pecadora y a mí que me diga quién no es pecador. Claro. No es que yo no peco, sí, así no pecas, ¿no? Y ya estás metido acá mandándole o volteas acá a ver a la que pasa, ¿me entiendes? Etcétera. Híjole, ya ves, necesitamos un programa como de... Ya, de 2 horas. De 2 horas, ya sí, se nos fue casi el tiempo. Ya es lo que estoy viendo, mi querida Ale, que ya... Y yo lo que quiero de verdad es que, si es para mujeres, que todas las mujeres que nos están viendo y que pasen la voz, de verdad que si necesitan una pequeña explicación de ese proceso. Sí. Como te decía, el diablo viene a separar, A destruir y a matar. Okay. Okay. Uh-huh. Cuando tú estás deprimido, Satanás entra por tu mente, ¿okay? Por eso es tan importante cuidar los pensamientos, ¿okay? Satanás entra por tu mente, tenemos que cuidar sumamente, muchísimo, todos los pensamientos negativos, ¿okay? Tenemos que volvernos a juntar,
para seguir platicando. Porque el tiempo se nos acaba. Se nos acaba y lo único que les puedo decir es que ahora, nos queda un pendiente. Sí. Invitar a nuestros amigos a probar tu espectacular paella. Yo soy cocinera y eso es un talento que Dios me dio, además de mover el abanico. La mejor paella de México. La mejor está paella de México. De Camachalco. Efectivamente, todos Vita los Fresh. Sábados en Vita Fresh Bistro, en Avenida de las Fuentes 174. A partir de las 12 del día. A partir de las 12 del día. Los sábados, próximamente a partir de septiembre, los domingos. Sí. Y vamos a tener otras cosas. Oye, bueno, les vamos a recordar nuestro teléfono, que es el 5530-457348. ¿Y qué te parece que les hacemos una trivia para que se ganen una porción personal de paella este sábado? Me encanta la idea. ¿Qué te gustaría preguntarles? A ver si pusieron atención al programa. ¿Qué me gustaría preguntarles? Sí. ¿Cómo sienten, cómo viven a Dios en su vida? Ok. Y el que nos dé la respuesta más conmovedora. Ok. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Vamos a hacer algo. ¿Qué? Vamos a hacer algo. ¿Qué? ¿Cuántos vamos a dar? Cuatro paellas personales. ¿Cuatro paellas personales? Sí. ¿Con qué? A ver. ¿Con qué? Así como si estuviéramos anunciando los colchones. Bueno, si van y la consumen al restaurante, les regalamos un tinto de verano. Híjole, sí que son los mejores. ¿Vale? Y nos lo tomamos con ustedes. Claro que sí. Y seguimos platicando de este tema tan interesante. Mi Ale, no me queda más que agradecerte, es un tema tan extenso. Uf. Que, bueno, no acabaríamos nunca, pero ya nos vamos con una idea más clara, con un sentir diferente, y yo no quiero más que agradecerte el que estés aquí, el que nos hayas ampliado nuestro panorama. Me gustaría, si me permites, que pudiéramos orar por todas nuestras amigas que nos escucharon. Es que ya no nos da ya tiempo. Ya no nos da tiempo. Bueno, Padre, gracias, bendito Dios. Lo hacemos tú y yo juntas. Muchísimas gracias. Les damos mucho las gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Gracias, Clau, la pasé divina. Ay, gracias, mami. Gracias a todos. Es momento de despedirnos, pero no te preocupes, nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana.